Muchísimas gracias a Mar Adentro por esta invitación a todos nosotros y a todas nosotras a conocer un proyecto de investigación muy profundo, muy urgente además, en relación a esta enfermedad que está atacando a la Araucaria. Y a conocerla desde estas dos perspectivas, desde la perspectiva del arte y de la ciencia, para entender de alguna forma que es algo que nos importa y nos implica desde distintos ámbitos de nuestra percepción, desde el conocimiento material, desde el conocimiento de los datos, desde un conocimiento profundo en ese sentido, que implica la manipulación de muestras, como vamos a ver, el trabajo de con distintas escalas de implicancia, ¿no es cierto?, de observación. Y también un problema que nos atinge y que nos atañe desde una dimensión de lo sensible, desde lo visual, desde lo estético, desde lo sonoro, que nos lleva a involucrarnos con estas dimensiones como desde un aspecto más humano, a involucrarnos en él, a sentir que es un problema que nos atañe a todos, no solamente a los especialistas. De alguna manera esa es la cercanía que provoca la dimensión artística, yo creo, desde esta investigación. Quería contarles también que esta investigación está enmarcada en un proyecto mayor, que es un Plan Nacional de Conservación del Pehuen, que creo que es una iniciativa muy innovadora y sin precedentes de un acuerdo en torno a la protección de una especie, que es la araucaria o el pehuen, en donde no solo científicos y antropólogos, científicos naturales, científicos de otras dimensiones del conocimiento se vinculan, sino también actores políticos de distintas escalas, desde la localidad más pequeña hasta el gobierno nacional, y también las voces y la participación activa de actores que provienen desde otros lugares del conocimiento, de la convivencia cotidiana y doméstica con la araucaria, que son dirigentes o representantes de comunidades pehuenche y mapuche, además del aporte que hacen universidades y fundaciones como Mar Adentro o Davis. Entonces, quisiera dar la palabra directamente a Max para que nos cuente cómo llega a este lugar y cuál es el derrotero que ha seguido para finalmente enfocarse a pensar en este patógeno de la araucaria. Gracias, Cata. ¿Eso lo manejas tú al final? ¿Sí? Ya. Bueno, habría que decir que el proceso de investigación está justamente en un proceso. Entonces, más bien lo que yo voy a hacer es un poco escribir la obra que me lleva a llegar a investigar el hongo y algunas reflexiones acerca de lo que nos comunica entre arte y ciencia, ¿no? Este proyecto que se inicia el 2009 se llama Proyecto ADN. La primera vez que se muestra en Münster, en Alemania, en el pabellón Beberka Pabellón. Y es básicamente tiene que ver con la búsqueda de desaparecidos. Para eso habría que explicar que es importante. ¿Podemos ir avanzando? Sí. Sí. Decir que a partir de las caídas de las Torres Gemelas del 2001, se produce un gran avance tecnológico en el reconocimiento de personas desaparecidas, es decir, de aquellas personas que no es posible reconocer a simple vista y por lo tanto eso significa no solo para todas las dictaduras de Latinoamérica
que sea posible poder reconocer cuerpos ahí, sino que es una tecnología que se utiliza para todo el mundo hoy día, ¿no? Entonces, casos emblemáticos, por ejemplo, como el de los 43 estudiantes mexicanos, se buscan de esta forma, ¿no? Es la manera en cómo se llega. Por supuesto que lo que yo hice es una metáfora, es un trabajo que tiene que viene desde las artes visuales, y quise trabajar con tres elementos básicos para mí, que son los huesos, la luz y el agua. En este primero, lo que yo hago es tratar de simular lo que podría ser una elipse de ADN, que refleja en esta sala por todos lados, que se llama la luz, ¿no? como que se va dando. Luego, este proyecto continúa en el Museo de la Memoria, y lo que hago es, jugando con esta misma idea de la fragmentación, es fragmentar una cosa que no se puede hacer y que Eduardo me puede decir que estoy equivocado, que es como fragmentar la elipse del ADN, ¿no? Entonces, en este caso lo que aparece es la imagen de una supuesta elipse cortada y que convierte a estos objetos escultóricos en fragmentos como si fueran casi insectos, y a la vez cada uno de ellos es una fuente de agua. Sí, pasa nada. Luego, el proyecto anterior también se muestra en Nueva Zelanda y ahí es interesante cómo es posible entender, por ejemplo, que una obra que está pensada en un contexto donde tiene que ver sobre todo en el Museo de la Memoria, con derechos humanos en ese caso, cómo es posible que se relee en Nueva Zelanda, por ejemplo, con todos los horrores que vivieron los maoríes con los ingleses, por ejemplo, y a partir de eso se hace una relectura, ¿no? Esta otra etapa, lo que hago es inundar entera la sala y formar con pequeños fragmentos óseos humanos una especie de secuencia de ADN. Por ejemplo, ahí se puede ver desde un lado una especie de torbellino y en el piso se ve el reflejo, que es el agua, de lo que sucede arriba, ¿no? Vamos a seguir, sí. Lo que hago en esta serie, es una parte gráfica, es hacer tres series sobre guías de teléfono de distintos lugares. Una es la guía de teléfono de Santiago, y lo que utilizo aquí es lo que se llama secuenciación en gel, que es una forma de obtener ADN que se utiliza ya muy poco, pero se utilizaba mucho antes, y que tiene cierta particularidad porque es muy similar a una especie de acuarela, ¿no? Básicamente lo que es como si fuera un test de embarazo que al dar positivo en el fondo da una marca y una mancha. En este caso son 45 piezas sobre guías de teléfono, que lo que yo hago es jugar un poco como tapando nombres y de forma arbitraria, ¿no? Y esta serie se llama Secuenciación de Azul Marino, obviamente, porque tiene que ver con los tirados al mar en este caso. Pero también está la otra serie de que se llama Acuarela sobre Blanco, que es de la guía de teléfono de Nueva York. Y una serie que hice para Ciudad Juárez que hablaba sobre todo de feminicidio. Esa es un poco la forma en cómo yo me acerco y un poco después voy a continuar como contando cómo llego al tema de la Araucaria. Sí, como quiera. Entonces, Eduardo nos cuenta ahora, después de escuchar a Max, este recorrido hacia el ADN, ¿por dónde has caminado tú para llegar a ese mismo lugar? Claro.
Yo vengo desde otro punto, desde la ciencia y específicamente desde las ciencias naturales. Y lo que me cautivó a mí muy tempranamente fue la genética, la genómica y la herencia, ¿verdad? ¿Cómo podemos descifrar características de los seres vivos, a mí en particular de microorganismos, a partir de secuencias de ADN, ¿verdad? Y en el laboratorio que dirijo en la Universidad Andrés Bello, en este centro de bioinformática y biología integrativa, hacemos justamente esas dos cosas. Utilizamos un montón de poder computacional para poder analizar grandes cantidades de datos genéticos, y es ahí la bioinformática, ¿verdad? Pero también tratamos de abordar este tipo de problemas desde una perspectiva más multidisciplinaria o multiescala, si se quiere, a través de lo que se conoce como la biología integrativa. ¿Y qué significa que sea integrativa? Que integramos justamente distintos niveles de organización biológica. O sea, tenemos investigadores, por ejemplo, que se dedican a estudiar moléculas, interacciones entre moléculas, pero también hay investigadores que tratan de buscar respuestas a problemas sociales o que tienen una raíz científica, ¿verdad? A través del estudio de organismos o de comunidades de organismos e incluso ecosistemas completos. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros en el laboratorio nos enfocamos básicamente en el estudio de microorganismos, que pueden ser cualquier cosa que sea invisible a los humanos, ¿verdad? O sea, virus, bacterias, hongos y algunos eucariontes, unicelulares e incluso multicelulares como plancton en el agua y cosas de ese tipo. Ahora, existe una gran diversidad de microorganismos, una fracción muy mínima son patogénicos, la gran mayoría son beneficiosos, ¿verdad? Son beneficiosos y viven en perfecta armonía con todos los seres vivos, con todos los seres vivos macroscópicos, ¿verdad? E históricamente hemos sido incapaces de estudiarlo porque fallamos en poder sacarlos de la naturaleza, sacarlos del ecosistema y ser capaces de criarlos, de crecerlos en aislación en el laboratorio, ¿verdad? Tradicionalmente eso nos permitiría estudiarlos, pero la gran mayoría, la inmensa mayoría, me atrevo a decir casi el 99% de los microorganismos que nosotros sabemos que existen, no tenemos idea de cómo cultivarlos, ¿verdad? Cómo crecerlos en el laboratorio. Entonces, justamente aprovechando estos avances en la secuenciación del ADN a partir de la década del 2000, ¿verdad? Es que nosotros en el laboratorio nos sumamos a saltarnos esos requisitos de cultivo de microorganismos e ir directamente a los genes y los genomas de estos microorganismos in situ, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, nosotros nos juntamos con la Universidad de California Davis y con CONAF para poder estudiar el problema de la araucaria. Nosotros hasta ese punto en el laboratorio no teníamos experiencia previa con araucaria o con ninguna otra especie vegetal, así que nuestro primer requisito en toda esta investigación fue queremos ir a terreno y queremos ver qué es lo que exactamente está pasando con la araucaria. Y eso es lo que ustedes ven en esta imagen. Estas plantas son relativamente jóvenes, deben tener entre 4 y 7 años de edad. Y pueden ver el patrón de daño, esto es lo que CONAF ha denominado el daño foliar de la araucaria, y pueden observar el patrón de daño que va desde abajo, desde el suelo hacia arriba, digamos, y desde el centro, desde el tronco de la araucaria hacia los extremos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un gran componente de terreno y fuimos a distintos lugares en toda la extensión geográfica donde encontramos araucaria, las marcamos y tomamos distintas muestras para poder llevarlas al laboratorio para realizar un procesamiento y un análisis más detallado, porque nosotros hipotetizamos que la causa de esto, ¿verdad?, es un microorganismo o una comunidad de microorganismos que ha perdido su equilibrio. Entonces, esa es la primera escala de nuestro trabajo. La segunda escala tiene que ver con este gráfico bien complicado, que tiene que ver con que la araucaria, si bien está inserta en un ecosistema, ¿verdad?, la araucaria al mismo tiempo es un ecosistema, ¿verdad? Es un universo que alberga a cientos de microorganismos. Nosotros hemos sido capaces, con estas técnicas de secuenciación de ADN, de encontrar no solamente en la superficie, sino que dentro del tejido de la araucaria, más de 200 especies de microorganismos, bacterias y hongos. Y eso es lo que ustedes un poco ven en esta imagen. En cada uno de estos cuadraditos hay una serie de puntos que están coloreados de manera diferente. No pretendo que lo lean bajo ninguna circunstancia, sino más bien entender como los patrones de cómo se distribuyen estos puntos. Cada uno de estos puntos es una comunidad de microorganismos de aproximadamente 200 microorganismos que están presentes en la araucaria y que varían en su abundancia dependiendo del tipo de muestra, por ejemplo, si esto es una muestra que viene de una rama, que viene de un tronco, que viene de una raíz.
también dependen en qué cordón montañoso fue tomada esta muestra, ¿verdad? Puede ser que la hayamos tomado en los Andes, en la parte norte de los Andes o en la parte sur, y lo mismo en Nahuel Huta. En definitiva, nosotros nos damos cuenta que las comunidades de microorganismos se estructuran y son específicas, ¿verdad? No son una gran sopa de microorganismos que está al azar o azarosamente distribuida en la Araucaria, sino que hay un orden, ¿verdad? Hay una estabilidad, una homeostasis en cómo se estructuran en la Araucaria. Y bueno, nuestro trabajo hasta ahora consta de una primera parte de ir a terreno, ¿verdad? Ahí tenemos colegas que están tomando, a la izquierda están tomando muestras de tronco de araucaria, de una araucaria madura, ¿verdad? Probablemente de unos 40, 50 años o más. Eso es completamente inocuo para la araucaria, o sea, apenas lo siente. Es muy valioso para nosotros para poder estudiar qué es lo que está pasando en el árbol, pero no le hace ningún daño a la araucaria. Y a la derecha pueden ver a dos colegas también tomando muestras de las ramas, porque el daño que ocurre con la araucaria efectivamente es un daño foliar. Se presenta en los haces vasculares, ¿verdad? En el centro de las ramas, donde se conduce el alimento del árbol, y se expresa como este color café, ¿verdad? Donde no, ya no hay clorofila, ya no están verdes las ramas, ¿no? El patrón de daño es súper interesante, y aquí me gustaría decir que el color que ustedes pueden ver en un árbol normalmente te engaña, o sea, como que es casi como que la apariencia engaña, ¿verdad? Porque nosotros podemos observar una rama que está verde, sin embargo, por dentro esa rama está muerta, ¿no? Está simplemente esperando la próxima temporada estival, aunque aumente las temperaturas, para que se termine de degradar esa clorofila y se transforme en una rama café, ¿verdad? O sea, simplemente la examinación visual de las ramas de araucaria te dan una especie de límite inferior de la cantidad de daño, ¿verdad? Porque si la vemos café, sabemos que está dañada. Sin embargo, ese es el límite inferior, porque hay muchas ramas verdes que también están dañadas. Aquí pasamos a otra escala de nuestro trabajo, en que ya tomamos muestras de terreno y la llevamos al laboratorio. Esto que se ve bien rudimentario son dos tipos de trampas que utilizamos para, en cierta medida, tentar a microorganismos patogénicos a que infecten tejido sano. A la izquierda, esto que se ve como una especie de agua con tierra, es justamente eso, agua con tierra, pero con tierra de árboles que están enfermos, de araucarias que están enfermas. Y el tejido que nosotros ponemos en el medio es una suerte de sebo, donde esperamos que, si es que hay microorganismos patógenos en ese suelo, sean tentados de colonizar este nuevo tejido que está sano, y de esa forma nosotros ser capaces de aislar estos microorganismos en el laboratorio. A la derecha ven la misma configuración, pero esta vez la premisa o la hipótesis de ese experimento es tratar de tentar a estos microorganismos desde el tejido enfermo a que colonicen tejido sano. Y de esa forma nosotros tomar tejido sano o este microorganismo del tejido sano y ser capaz de estudiarlo. También lo vemos acá, de nuevo las apariencias engañan, esa hoja o acículas, como se llaman en conífera, están verdes, tienen algún grado de daño externo, pero en general están verdes, sin embargo los haces vasculares, ¿verdad? Lo que va por el tallo, donde se conduce el alimento de la planta, está completamente necrótico, está muerto, ¿no? De esta forma hemos sido capaces de aislar microorganismos para poder estudiarlo de manera sistemática y con mayor detalle. Y eso es lo que ustedes pueden ver justamente a la derecha. Ese es un hongo que nosotros posteriormente identificamos con técnicas de secuenciación de ADN. Es un hongo que fuimos capaces de crecer en un medio de cultivo selectivo, específico para hongo y otro tipo de microorganismos llamados oomicetes, y que forman estos patrones súper interesantes, una especie como de rosa o flor, ¿verdad?, que pueden ver, y eso es simplemente el patrón de crecimiento del hongo. Nosotros tomamos tejido vegetal de la araucaria y después ponemos una pequeña masa de tejido vegetal en estas placas y vemos el crecimiento de los hongos. Así hemos sido capaces de catalogar distintas muestras. Aquí cada color, cada barra es una muestra diferente. Hemos analizado cientos, casi miles de muestras, y cada barra corresponde a una muestra diferente, y cada color indica un grupo de microorganismos diferentes. Así nos hemos dado cuenta de cuál es la estructura de estas comunidades microbianas que viven en el universo que es la araucaria, y que no son todas iguales, ¿verdad? Son diferentes según su ubicación geográfica, según el tejido que estamos analizando, etc. Sí.
Gracias a los dos por esta primera entrada al camino. Y yo quisiera como apuntar algunas cosas hasta ahora que como evidencian los puntos de conexión y los vasos comunicantes entre las dos investigaciones. Estamos como presenciando un trabajo en proceso en ambos casos. Estamos presenciando un camino, ¿no es cierto?, que conduce hasta este lugar, hasta este punto de inicio que tiene que ver con una evidencia, ¿no es cierto?, una realidad que es una especie que está como entrando en un proceso, de hecho, fue declarada en un proceso de extinción, ¿no es cierto?, la Araucaria, y así como Max llegó desde ese lugar que tenía que ver con cuerpos humanos desaparecidos, Eduardo trabaja con aquellos cuerpos invisibles y de alguna manera ahí hay un encuentro, aquello que no se puede ver, aquello que queda como sin posibilidades de representación, y cómo tanto las ciencias como el arte han generado desde siempre quizás un esfuerzo por hacer visible aquello que a simple vista no entendemos o no vemos. Entonces, el problema de la imagen está presente y es una imagen que en este caso Eduardo nos muestra como registro de los gestos del científico saliendo a terreno, pero también con el diagrama, con el gráfico, que es una manera de expresar visualmente procesos cognitivos muy complejos, ¿no es cierto?, en donde se combinan datos e ideas que finalmente se manifiestan con formas y colores. Entonces, estamos como en ese campo común de la imagen y quiero que entonces los dos se encuentren comentando esta obra que es parte del proceso de trabajo de Max. Bueno, un poco para explicar cómo llego yo a los hongos y a la naturaleza. Como bien dije hace un rato, toda mi investigación o parte de mi investigación tenía que ver con los desaparecidos yo hice una ecuación en el fondo que se da cuando voy a desmontar una obra y me encuentro que se han producido distintas especies de islas de musgos, ¿no?, en estos estanques de agua con los que yo trabajo. Y eso me golpea y me dice, bueno, la vida continúa, ¿no? La vida se sigue reproduciendo pese a los dolores humanos, pese a los intereses humanos incluso. Y empiezo a hacer un montón de asociaciones entre pasar a la naturaleza, pero yo diría que la más importante para mí es la relación que tiene que se establece con el desaparecido, con el paisaje. Esa es una primera aproximación y que es muy importante. Y esa aproximación siempre tiene este componente que hay que conocer un poco la materia, ¿no? Cómo se descompone la materia, por ejemplo, en el desierto, cuando se trata de ocultar a un cuerpo humano en el desierto, cómo se descompone en el océano, cómo se descompone una llanura, etcétera, ¿no? Y eso requiere cierto grado de investigación y cierto grado de conocimiento, ¿no? Y a la vez, en términos metafóricos, también uno puede decir que se produce ahí un cruce entre belleza y horror, entre la belleza del paisaje y, por supuesto, el horror de buscar a un desaparecido X, ¿no? Trabajando en base a estas mismas ideas, yo decido mover mi investigación hacia especies en extinción, un poco para ampliar la idea de desaparición y hacer poder incorporar también, de alguna manera, lo ecológico también, ¿no? Que finalmente, aunque estemos hablando acá de hongos, como me decía una machi cuando le contaba y le preguntaba y le decía, ¿usted sabe del hongo de la Araucaria? Y ella me miraba un poco diciéndome, ¿qué me importa a mí el hongo de la Araucaria? Es como, lo que está enferma es la sociedad completa, ¿no? Entonces, es como finalmente utilizar para mí el pretexto en estas fotografías, por ejemplo, que tomé gracias a Eduardo, con la conexión con Eduardo en el laboratorio,
y meterse a estos micromundos, pero para hablar del humano. A mí me interesa hablar del humano, me interesa, creo que para mí el fin está ahí, digamos, ¿no? Y esa es un poco la conexión. Cuando me entero que la Araucaria está en peligro de extinción, me parece tremendamente potente en términos simbólicos que la Araucaria esté en extinción, ¿no? Porque significa no solo el emblema nacional, también significa para los mapuches la representación de toda su cultura, ¿no? También. Entonces, es como si dijéramos, de alguna forma, el hongo está inserto en nuestra sociedad, ¿no? Más allá de la Araucaria. Estas fotos, como bien dice Eduardo, por supuesto que me puse a investigar acerca de la cantidad del ADN de la Araucaria, que es absolutamente infinito. Tenía ganas de hacer como obra una biblioteca con el ADN de la Araucaria, pero resultó que tiene 150.500 caracteres aproximados. Entonces, era una locura. Habría que hacer como casi una biblioteca solo de el ADN de la Araucaria, ¿no? Y bueno, pasé a este mundo, este micromundo, que son los petris que están fotografiados donde aparecen distintos hongos. En este caso, según yo entiendo, Eduardo me puede ayudar también, son los hongos que conviven armónicamente con la Araucaria. Y la próxima foto que saco son, en el fondo, los que son los patógenos, que curiosamente son los más bellos también, ¿no? Como son los menos sospechosos, o al revés, uno podría decir que son los más sospechosos por eso. En fin. Sí, solo quería complementar eso con que nosotros en un principio dijimos, bueno, hay que partir buscando este agente causal del daño foliar de la Araucaria entre lo más común, ¿no? Y corrimos un montón de pruebas de laboratorio y la verdad que no encontramos ninguna peste externa ni nada que saltara a la vista y que sea muy obvio con respecto a esto. Entonces, parte del trabajo que hacíamos, ¿verdad?, que tenía que ver con saltarnos directamente al ADN e investigar desde ahí y también tomar muestras de terreno y llevarlas al laboratorio, concluyó en justamente esto. Y coincido con la apreciación de Max que estos microorganismos que están acá, en general son beneficiosos porque la gran mayoría de microorganismos que viven en este universo que es la Araucaria son completamente beneficiosos y viven en completa armonía con la Araucaria. De hecho, le proporcionan servicio a la Araucaria y viceversa, ¿no? Moléculas que son producto del desecho metabólico, si se quiere, de la Araucaria, son tomadas por microorganismos, hongo y bacteria, y estos producen, lo utilizan para su propio beneficio y producen otras cosas que después van a ser utilizadas por la Araucaria, ¿verdad? Es una relación bien beneficiosa, ¿no? Mutualista. Y estos que están en estas placas de Petri, en estos medios, se ven bastante terribles en su morfología, en cómo crecen en este medio sólido. Sin embargo, son perfectamente inocuos para la Araucaria. Y la siguiente muestra el crecimiento de estos microorganismos en unos patrones súper hermosos, casi como fractales, ¿verdad? Así como, no sé si entre mandala y fractales, ¿verdad? Mm. Súper lindo. Y justamente estos son parte de los sospechosos que tenemos. Y como decíamos en un principio, este es un trabajo en progreso y son justamente el objeto de nuestro siguiente trabajo, de averiguar que si es que estos microorganismos efectivamente son los que están detrás del daño foliar de la Araucaria, ¿no? Hay un aspecto que me ha llamado mucho la atención en las conversaciones que hemos sostenido, que es precisamente esa escala del ver y cómo las formas en sus distintas etapas, las formas externas y luego las formas microscópicas, ¿no es cierto?, que efectivamente solo podemos ver a través de un dispositivo. Eduardo dice persistentemente que engañan, como la forma engaña, ¿no es cierto? Entonces, ese proceso como de conocimiento que nosotros tenemos integrado en general, ¿no es cierto?, en el conocimiento más inmediato de la realidad, lo tenemos integrado a través de la vista, como en una investigación que finalmente también se funda en la mirada, está siempre avanzando por sospecha, ¿no? Y de hecho
el objeto de estudio es el sospechoso. Finalmente hay como una relación de no creer en lo que vemos, que creo que desde el arte se ha trabajado muy intensa y profundamente. Pasamos. No sé si voy a comentar estas imágenes porque son especies de bocetos de lo que va a ser. No sé si tiene mucho sentido. Quizás otras sí, podemos avanzar. Un poco lo mismo, qué sé yo. Esta, por ejemplo, es me gustaría, y quizás aquí nos encontramos con Eduardo en el modo de investigación. Cuando yo saco la foto, son fotos, digamos, de alta resolución igual, pero a pesar de eso no alcanzo a ver como los tejidos o la forma de crecimiento, las... ¿cómo se llaman estos hilitos que crecen? Claro, como el micelio del El mundo. Micelio, exactamente. No alcanzo a visualizarlo, entonces lo que yo hago, esta es como una imagen de 80 por 80 centímetros, es trabajar en calar la imagen de la misma fotografía, un poco como ejercicio, como si fuera un boceto, pero también que tiene que ver con el conocimiento, un poco lo que hace el naturalista cuando dibuja a un animal o a un insecto, que es entender, digamos, ¿no? Como o sea, todo el mecanismo, por ejemplo, muy rápido que puede hacer una fotografía, no alcanzas tú a captar lo que está pasando realmente en un dibujo. En un dibujo tú necesitas estudiarlo, necesitas comprender lo que está pasando al interior. Y bueno, yo utilizo una técnica que es como, que quizás tiene que ver con mi origen de haber estado en México, que se me mezcla un poco con el papel picado mexicano, que también para mí es como una especie de dibujo, de tratar de intuir de qué manera puede estar creciendo o puede ir avanzando este hongo. Por supuesto, después de verme 20.000 documentales y ver cómo avanza, cómo sé yo. Pero es un proceso, está en un proceso de investigación, en el fondo, que va a dar obras en volúmenes y obras fotográficas, por supuesto, y obra gráfica como esta. Sí, y así como el proceso de creación de una imagen y finalmente como Max llega hasta instalaciones escultóricas de grandes dimensiones, hay una manipulación, ¿no es cierto? Hay una transformación de estos procesos representativos que, así como nos contabas tú, Eduardo, con las muestras en laboratorio, también hay una intervención. Entonces, ahí como realmente, ¿qué es lo que se está registrando? ¿Es el proceso de investigación o el fenómeno en sí? Claro, esto es casi como continuar con la transformación y el procesamiento que nosotros hacemos en el laboratorio. Naturalmente las fotos las tomó Max porque las que teníamos nosotros eran de muy mala calidad. Y continuar un poco, yo comparto la visión de Max con respecto a lo que ganamos extra al relacionarnos de manera más íntima con la fotografía del crecimiento de estos hongos en particular, ¿verdad? Porque quizás la fotografía en sí misma es muy instantánea y es muy fácil adquirirla, ¿verdad? Y eso nos deja ciego un poco al detalle de lo que puede existir dentro de la muestra. Y en ambos casos, en el caso de Max y en el caso de nosotros, el trabajo es súper investigativo, detectivesco, ¿verdad? Estamos trabajando un poco a oscura y tratando de avanzar en la medida que vamos confirmando qué cosas van ocurriendo, ¿verdad? Y en ese sentido, tener nuestras propias respuestas, ¿verdad? Quería invitarlos a pasar a... Se me acabó este micrófono. Invitarlos a mirar desde otra escala y... aumentar esa capacidad de visión que es la de que nos da el caminar por los terrenos por los campos de trabajo y también de manipular a nivel de microscopio y de ampliación de imagen en laboratorio y subir, ¿no es cierto? En este caso es una imagen que nos aportó Mar Adentro. Entiendo que es del bosque Pehuen y fue tomada con una avioneta.
Entonces, estos dispositivos, estas especies de prótesis, ¿no es cierto?, de la mirada, que así como el microscopio nos aporta esa mirada mínima, aquí entendemos el ecosistema. Un ecosistema que, bueno, Max ya lo introdujo, en términos artísticos se traduce en un paisaje. ¿Y cómo estas investigaciones están localizadas? ¿Necesitan tener, estar delimitadas geográficamente, comprender el terreno y entender como todas las sinuosidades del territorio en este caso, las interacciones con el clima, con, ¿no es cierto?, con las distintas escalas y los distintos componentes de un paisaje? Entonces, como un fenómeno que lo observamos microscópicamente, también es necesario observarlo en esta escala. Sí, estoy de acuerdo con la apreciación. De hecho, parte de nuestro trabajo es un poco entender esa heterogeneidad del paisaje, ¿verdad? Pero a través de la mirada de las comunidades de microorganismos. Quizás pasa a la siguiente. Y justamente eso es lo que vemos acá, donde tenemos distintas muestras, las columnas son distintas muestras, y estas fueron tomadas ya sea en la cordillera de los Andes o en Nahuel Buta, y vemos que justamente estos bosques de Araucaria, estos universos en sí mismos, albergan comunidades de microorganismos que son diferentes y que están estructuradas, ¿verdad? Donde el color te indica la intensidad de la presencia de estos microorganismos. Son bosques que se ven bastante homogéneos desde arriba, pero en cierta manera los microorganismos van estructurando y van dándole algo único, ¿verdad?, a estos bosques, y nosotros lo podemos reportar eso a través del estudio del ADN de los microorganismos. Ahí quería introducir y pedir después al equipo de Mar Adentro que nos contaran, cuando abramos la palabra, los otros estudios que están haciendo en Bosque Pehuen, en particular ese que tiene que ver con el conocimiento del dosel de los árboles, que de nuevo es otra perspectiva de la que nosotros no estamos acostumbrados los que caminamos por abajo, ¿no? Quería que comentaras cómo tu obra pasa hacia esta dimensión del paisaje a partir de estos proyectos. Bueno, lo expliqué un poco antes. Pasa, en este caso, específicamente por la idea de empezar a incorporar especies de flora que están en extinción o que están extintas y tratar de trabajar con su ADN. Este es como una especie de maqueta, por ejemplo, que no sé si podemos avanzarlo más adelante. ¿A esta o a la final? Es a la otra, una más. Que la idea es tratar de hacer esta especie de, pues, como amasijo de miles de cosas, en el otro caso ya está hecho, que finalmente para mí tiene que ver un poco, y bueno, es un poco lo que me relata también Eduardo cuando voy al laboratorio, un poco lo que se cree es que finalmente el daño que está teniendo la araucaria, no solo la araucaria, hay que decirlo, hay un montón de árboles en el planeta que están teniendo problemas graves, como los baobab, como el árbol emblema de Nueva Zelanda, que se llama, no recuerdo ahora, Kauri, ¿no? Kauri, claro. Y, en fin, es como una especie de síntoma que evidentemente el sospechoso real somos nosotros, la especie humana, ¿no? Más que el hongo. Entonces, en este caso, un poco lo que yo trato de hacer es crear una especie de paisaje como un tanto apocalíptico en este boceto, en donde está mezclada todos los diversos materiales que podría haber por ejemplo, en un movimiento de tierra muy grande donde agarra hacia abajo el paisaje y lo vuelve a subir y lo levanta, y entonces te puedes encontrar con cables eléctricos, con luces, con pedazos de cemento, con pedazos de auto, etc. Entonces, como crear un gran amasijo, y que para mí tiene que ver con una escena un poco apocalíptica en donde el agua de nuevo está presente y
y cae como una cascada y cae y finalmente señala cuál es el problema, ¿no? Que el problema principal parece ser que tiene que ver con el cambio climático y la falta de agua, al menos claramente en la Araucaria, ¿no? que tenía un déficit de agua cada vez mayor. Eso es lo que puedo contar como de este proyecto y en lo que va. ¿Qué hacemos con ese sospechoso? Sí, bueno, yo creo que en definitiva lo que dice Max tiene una conexión con la ciencia muy grande, ¿no? Porque nosotros decimos, mira, ya lo que le está pasando a la Araucaria es que hay un problema en este desbalance de sus microorganismos, ¿verdad? Ya hemos logrado establecer de que no estamos hablando de un patógeno como una peste externa que llegó y que afectó a la Araucaria, sino que sabemos que es algo interno, ¿verdad? Es algo que quizás siempre ha estado ahí y que tras algún gatillo ambiental desequilibró estas comunidades y causó este problema, ¿verdad? Y todo parece indicar que el gatillo cae en la sequía, ¿no? Es la sequía que ha existido en el área en los últimos 10, 15 años, que ha sido reportado por otro científico chileno y que justo coincide con el área de distribución geográfica de la Araucaria, ¿verdad? Y eso, en definitiva, se sabe, afecta, estresa a las plantas y cambia estas comunidades de microorganismos, de tal forma de que esa armonía, ¿verdad?, esa comunión armónica que existía antes, deja de existir y se transforma en algo patogénico, ¿verdad? Y obviamente esa es la causa próxima, y la causa última en realidad es la actividad humana, ¿verdad? Y somos nosotros, a través de nuestros productos o subproductos de la actividad industrial y humana, cómo afectamos el clima y, en definitiva, cómo eso se nos devuelve a nosotros mismos a través del daño foliar de la Araucaria, ¿no? Eso. Bueno, un poco para ir cerrando, quería volver con la imaginación de ustedes a la imagen de la vista aérea del bosque y pensar precisamente que nos acercamos a estos conflictos a través de la individualización, de la caracterización de un microorganismo, pero en realidad estamos hablando de un macroorganismo, y cómo esa especie de secuencia de escalas y de esa como dimensión fractal que se expresa también a través del trabajo de desgrafiado, no, ¿cómo se llama? Decalado de las fotografías en la obra de Max, de alguna manera es una metáfora y ahí está la potencia de tener a un científico y un artista trabajando en conjunto, como la potencia metafórica que tiene esto también en pensar cómo nos conocemos a nosotros como individuos y ampliando esa escala finalmente nos integramos a una dimensión como de especie y de macroorganismo, ¿no es cierto? Y volver a esta idea naturalista del cosmos es lo que precisamente nos permite una imagen como esta, ya no el cosmos como algo externo a lo humano, sino integrando el concreto, el alambre y todos esos productos que también nos representan de alguna forma.